Ya cuando en los primeros dos o tres días del relevamiento ya vimos que el problema superaba las expectativas que nosotros habíamos pensado que tenía el problema, digamos. ¿Barrios del microcentro o también de la periferia? ¿Dónde se han enfocado para este trabajo de los basurales? No, relevamos tanto el microcentro como la periferia. Lo que pasa es que el problema está en la periferia y básicamente en las calles de tierra. Eso es lo que han podido notar. ¿Esto es variable? ¿Esto es fijo? ¿Cómo va a quedar a partir de ahora? No, esta herramienta se presenta como estática. ¿Qué quiere decir? Es decir, solamente mostramos la realidad. Un mapa es una representación geográfica de la realidad. Estamos mostrando esta realidad en el momento en el que se realizó el relevamiento. Esto obviamente tiene un carácter estático. No quiere decir que si uno lo hace con periodicidad, esta herramienta se convierta en algo dinámico. Pero lo que sí no es estático y es dinámico es el problema la basura, y obviamente los basurales pueden agrandarse, ampliarse, puede haber más o menos basura en un punto determinado o desaparecer, porque bueno, la gente cambió de actitud o porque la municipalidad corrigió la deficiencia del servicio. Es decir, esto es variable. ¿Únicamente el rol de relevar tiene, ese es el único objetivo que tiene la presentación de aquí del mapa de los basurales? No, esta es una herramienta de diagnóstico. En la herramienta de diagnóstico, digamos, nosotros hicimos varios ejercicios además de relevar la cantidad. Y la verdad que los ejercicios son bastante interesantes, sobre todo para arribar a conclusiones. Así que bueno, como toda herramienta de diagnóstico, es el punto de partida para pensar en una solución. Y lo otro, digamos, que debo decir, es una herramienta muy interesante para precisamente educar y concientizar y sensibilizar a la población, porque al poder ponerse en internet, en un blog de internet y ser de acceso en todas las casas con una computadora y acceso a internet, obviamente está al acceso de la gente y sobre todo los jóvenes. Quien conoce la herramienta de Google Earth, los jóvenes conocen esa herramienta, pueden ingresar, se puede tratar desde las escuelas con las computadoras, los dispositivos de computadoras en las escuelas, se puede tratar el problema y se puede ver la magnitud del problema. Y como me decía alguien hace unos años, un mapa nos da la posibilidad de ver toda la realidad en nuestra palma de las manos. Y en este caso creo que es muy concreto, porque con un mouse usted puede ver realmente toda la realidad de la ciudad en fotografías. En primer lugar, creo que hay que empezar por sistematizar. O tenemos un servicio netamente municipal, estatal. Y a mí no me disgusta la idea, porque si el personal, que es lo más importante, es de la municipalidad, creo que tenemos gran parte del problema solucionado, o directamente se va hacia otro sistema que sea más coherente. A partir de allí, donde usted tenga previsibilidad y cumplimiento estricto de horarios, viene la tarea con los vecinos, que es muy importante, es fundamental. Pero también tiene mucho que ver con esto, por ejemplo, el estado de la calle de tierra, porque yo estoy visitando constantemente, muchas de esas fotos las he visto en la realidad, y la conclusión es que a veces los camiones 4 o 5 días no pueden entrar por el desastroso estado de la calle de tierra. Digo esto, si hiciéramos un trabajo similar a este sobre las calles de tierra de la ciudad, también daríamos por cerrado ese debate sobre el estado de las mismas. Lo que yo pienso hacer es decir, desde mi punto de vista, este sistema como está, no funciona. Creo que sería mucho más provechoso para el municipio tener sus propios camiones, ya que el personal municipal es el que está trabajando y lo que hay que decidir es el destino final. Creo que el destino final del residuo tiene hoy enormes posibilidades que tienen que ver con el reciclado, con el aprovechamiento de los mismos y eventualmente solamente lo que sobra ir al tema de enterramiento sanitario o relleno sanitario, que no es enterramiento liso y llano, es una cosa mucho más compleja.